Bienvenidos a Parque Abierto TV, el programa del Parque del Conocimiento, un espacio único de arte, ciencia y cultura. Hoy disfrutaremos de la presentación de la obra Giselle en un ensayo general didáctico destinado a alumnos primarios y secundarios de toda la provincia. Te mostramos cómo se inició en el Centro de Convenciones y Eventos la Misión Consular de España y asistió a ciudadanos de Misiones y Formosa en trámites de nacionalización y pasaportes. Anticipamos en qué consistirá el Congreso Aulas Compartidas, que la próxima semana tendrá como sede principal al Parque del Conocimiento. Recorremos el parque junto a jóvenes de Campo Ramón, a través del programa Yendo, el Fan Tour del Conocimiento. Y revivimos el agasajo que se brindó a cientos de niños de merenderos de posadas, que disfrutaron de la obra Estamos Invitados, del Ballet Folclórico, en el marco de los festejos del Mes de las Infancias. Esta es una función que es un ensayo general que es igual a una función en el que recibimos chicos de muchas escuelas, de muchos institutos, de muchos establecimientos educativos. La idea es que haya una previa a la función en la que podamos contarles el argumento, que podamos atraparlos con la historia antes de que vean el ballet para ver de qué manera ellos van haciendo una lectura de lo que va sucediendo acá ya sabiendo la historia. Estamos muy enfocados en formar público de ballet en la provincia. La gente que se forma como público de ballet enseguida agarra esta especie de adicción, digo yo, a la danza y se empiezan a enganchar mucho y después demandan cosas y eso es lo que queremos que suceda acá en la provincia. Giselle tiene un prometido campesino, ¿sí? Que en realidad no es su prometido. Es un muchachito que anda quedando bien con la mamá de Giselle porque tiene intenciones de ser el novio o el futuro marido de Giselle. Lo que ustedes van a ver son danzas de aldeanos o de campesinos, ¿sí? Van a ver las danzas de las amigas de Giselle y van a ver todo el romance entre Albrecht y Giselle, ¿sí? Y van a ver a Hilarión, que oficia de el malo en esta obra. Nosotros venimos desde Campo Ramón, que es una pequeña localidad que pertenece al departamento de Oberá. Y bueno, realizamos un viaje estudiantil en el marco del proyecto Conozco Misiones con mi escuela. Y 19 chicos de la UGL10, y son pluriaños, o sea, nosotros trabajamos por bloques de primero y segundo y después tercero, cuarto y quinto, y son chicos alrededor de 13 a 18 años. Esta es la primera vez, la verdad que es muy lindo y una experiencia importante, digamos, para mí y para los chicos, porque es la primera vez que recorremos el Parque del Conocimiento. Me pareció genial, porque esta es la experiencia que nunca viví. La verdad, esto me gustó mucho y me pareció bien impresionante. La obra, todo es bastante buena y mi primera vez que escuché hablar de ella y me gustó bastante. Estamos muy contentos porque esto enriquece nuestro trabajo. Es un puntapié inicial para comenzar a trabajar todo lo que es obra de teatro con los niños. Me parece muy enriquecedor para ellos también que ellos conozcan un mundo que tal vez no les es conocido. Es pasar algo que no en toda mi vida pude haber pasado y es linda la experiencia de poder ver algo en vivo. A mí me pareció que es bastante linda y lo que más me gustó fue el vestuario, los colores y la tela en sí. Me gustaba mucho cuando hacían las señas, también me gustaban mucho cómo interpretaban la obra. De lo mejor, sinceramente, los intérpretes también, la coordinación de lo mejor. Se nota que estuvo bien preparada la obra. Me gustó cómo bailaban y cómo se movían. Parecía como que se doblaban el pie. Lo que sí saben expresar muy bien, lo que hacían bien las caras, se expresaban. Tenían mucha concentración y hacían bien los pasos. Muy lindo, me encantó mucho la actuación de Giselle, más que nada su vestimenta y me gustó mucho cómo decoraron el teatro. Está re lindo como todo. Está re lindo el maquillaje, el vestuario, todo. Nunca vine, ahora me sorprendí mucho. Ahí saqué fotos y todo, fue hermoso.
Guete en Melodías, concierto de temporada número 7. La Orquesta de Cámara interpretará obras de Nelson Pusíguez, Jules Massenet, Félix Mendelssohn Bartholdy, solista en corno francés, Nelson Pusíguez, bajo la dirección del maestro Adrián Liano. Sábado 7 de septiembre, 20:30 horas, Parroquia Virgen de Luján, Garupá, entrada libre. Hola, yo me llamo Facundo Ledesma. Yo tengo 10 años. La gente va a venir a este concierto a escuchar obra de Bach y de Thompson, que eran compositores que escribieron canciones para sus estudiantes, música de cámara, el desafío de tocar con otro instrumento, y Beethoven y Chopin, que ya tienen piezas más desarrolladas en el piano. Yo, cuando empiezo una nueva canción, primero veo la partitura para saber las notas, o a veces toco de oído. Y después de que ya aprendí, toco de memoria. Y me siento que estoy en el lugar correcto, que me estoy preparando bien, tocando, practicando los errores. Y esta oportunidad es grandiosa porque ahora estoy tocando en un escenario grandioso donde estuvieron grandes pianistas, solistas y orquestas. Los esperamos el miércoles 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de Prosa. Parque del Conocimiento, ubicado en Posadas, Misiones, ofrece dos espacios únicos en la región por su arquitectura, infraestructura, escenotécnica y accesibilidad. Los teatros Lírico y de Prosa presentan la calidad técnica y acústica para recibir obras de dramaturgia, música, canto, danza, eventos protocolares, recitales y congresos. Con capacidad para 555 espectadores, el Teatro Lírico dispone de un imponente escenario, camarines, techo de luces, equipos de proyección de video y pantalla. Por su maquinaria escénica, iluminación y sonido de última generación, con operación técnica capacitada, puede albergar producciones de montaje complejo en teatro, ópera, comedia musical y ballet. El Teatro de Prosa alberga a 250 personas, junto a un escenario semicircular para presentaciones artísticas, charlas, conferencias y foros. Ofrece un moderno sistema de iluminación, multimedia y sonido, manejados por personal especializado. Dispone de un espacio multiuso para talleres y ensayos, salón VIP con camarines y baño privado. Ambos poseen aire acondicionado central, Wi-Fi libre, estacionamiento techado para 250 vehículos, acceso para personas con discapacidad, sanitarios y ascensores. En el próximo bloque de Parque Abierto TV, demostramos cómo los merenderos y comedores del Ministerio de Desarrollo Social disfrutaron de un espectáculo del Parque del Conocimiento en una tarde inolvidable.